empezaremos hablando de las creencias, que vendrían siendo un sinónimo de la fe, una certeza que se tiene sobre algo que no da pruebas de su existencia, pero que las personas buscan por tradición familiar, factores sociales, o a fin de responder dudas. El temor a la muerte es un caso de esto. Para nosotros como seres humanos, el temor a la muerte y lo desconocido es algo que nos aterra y no podemos aceptar. Nos intriga el destino de nuestro ser después de morir. La idea de que posiblemente dejemos de existir en un 100% nos causa miedo. El miedo a nuestra mortalidad nos hace buscar algo que nos responda. Por eso van a la religión, buscando un consuelo, pero un consuelo sin fundamentos, no da pruebas, les dice que hay algo más allá, sea reencarnación o una vida posterior, algo que nos garantiza que después de nuestra muerte hay un destino siguiente para nosotros, y esto se aplica a todas las religiones. Todas dan una explicación de lo que es la vida después de la muerte, pero sin bases sólidas que muestren que eso es así, no nos pueden asegurar nada, pero la gente quiere ese consuelo. Muchos además creen, porque lo necesitan, se les inculca la idea de que hay un ser que los protege, ve por ellos y cuida, ayuda y recompensa si lo siguen, adoran y temen. Claro, la religión sirve para esto, engaña y miente ofreciendo un paraíso a todos los pobres, desvalidos, a los que son tratados con injusticia, a los que son explotados, son marginados, pobres de espíritu, a los que vivan en la miseria, esto para que la población sea más fácil de manipular, maltratar, ya que según ellos viene una vida mejor, nos vuelven conformistas, nos dicen que de los pobres es el reino del cielo, para que pensemos, que si sufrimos aquí, allá seremos felices, pero la cosa es que nadie ha vuelto de ese cielo para afirmarlo. La veracidad de la religión. Cada religión estudia e interpreta lo que serían los mandatos y deseos de su deidad, también nos impone normas, pero yo me pregunto, ¿cómo sabes tú que tu religión es la verdadera? Como saben, hay una gran cantidad de religiones en el mundo, también tengo entendido que los cristianos no tienen ni siquiera la mitad de la población total del globo, aparte que es la religión más nueva, y surge la pregunta, ¿cómo aseguran los creyentes cristianos que las deidades, digamos hindúes, son falsas, y el dios cristiano es el verdadero y viceversa? Porque las religiones son creencias, ninguna está comprobada, las creencias de una persona de religión budista pueden ser igual de fuertes que las de una católica, los diferencian lo que quieran creer, pero el hecho que tú creas no garantiza que deba existir. Claro, lo que pasa es que en este aspecto sí hay egoísmo, según lo veo yo, si te pasa algo bueno, dices, Dios existe y me está ayudando, y cuando te vuelve a pasar algo bueno, no pensarás que fue suerte, piensas que fue Dios. A nosotros nos han criado con esta mentalidad, para que por todo, incluso por el azar, le demos gracias a Dios. Pero más tarde hablaré de esto. Una religión puede ser veraz para una persona según el número de creyentes que tenga, de ahí es de donde nacen desde las sectas hasta las religiones organizadas. Mientras más personas mantengan una creencia, para una persona ajena será más fácil aceptarla, porque uno piensa, si tanta gente la sigue es por algo. Desgraciadamente no vemos que esa gente ha sido adoctrinada, sugestionada, sigue una tradición familiar, y tienen las mismas dudas y temores que tenemos y en ella consiguen un consuelo, que hasta ahora y hasta que se demuestre será un consuelo falso, porque de creencias lamentablemente no se puede vivir, se vive de hechos y saben que es así, y no es que sea de mente cerrada, pero en este mundo, más de uno se aprovecha de la fe para manipular, estafar, y hacer malas obras, por eso necesitamos hechos. Hay gente buena que afirma cosas sin pruebas y es honesta, pero hay otras que no, y lo más difícil es diferenciar a los buenos. La relatividad de la religión. Como dije antes, muchas sociedades del mundo tienen su propia religión, y todas o la mayoría se imponen, entonces la religión es relativa. Si tú eres un creyente de Jesús, y das todo por tu creencia en este ser, en buena medida es porque naciste en naciones donde se adora a esta divinidad, y te adoctrinaron con ese modo de pensar. Pero si tú hubieses nacido en la India, dudo que fuera lo mismo. Porque allá la cultura es diferente, entonces no fueras cristiano, y adorarías a Vishnu, Mahadevi, y otras deidades hindúes. Igual si hubieses nacido en China, es muy posible que fueras seguidor de las enseñanzas de Buda. Y tal vez el nombre que tú tanto adoras, Jesús, solo sería una curiosidad para ti, o una cultura
que no amerita ser tomada en cuenta, porque así piensan los religiosos. Un católico cree que no vale la pena adorar a un tío con cabeza de elefante, y viceversa, un hindú no adorará a un hombre en una cruz. También influye el factor de los padres. Si tus padres son judíos, serás judío. Si son cristianos, serás cristiano. Si creen en Dios como Alá, no lo adorarás como Yahvé ni Jehová. Claro, para muchos, Dios es el mismo sin importar su nombre. Esto me parece algo válido, pero estamos analizando que en esas culturas los dioses son distintos y hasta se tiran piedras entre ellos. Recordemos la apuesta de Pascal. Esta dice así: si usted cree en Dios y resulta estar equivocado, no perderá nada. Pero si no cree en Dios y resulta estar equivocado, irá al infierno. Por lo tanto, es de tontos ser ateo. Yo no soy ateo, pero hay algo importante aquí. Se ignora la diversidad de las religiones. Él dice, sigue a Dios, pero no dice cuál. Muchas religiones catalogan mal a otras, diciendo que, por ejemplo, las deidades de unas son demonios que engañan, y esto lo hacen todas. Entonces, si no seguimos a Cristo vamos al infierno, pero si los seguimos igual nos jodemos, porque nos vamos al infierno de otra religión, porque si existe Jehová, puede existir también este, o este. Porque si tú tienes fe, también la puede tener él. Si tú aseguras pruebas, también las puede asegurar el otro. Tu palabra vale lo mismo que la de él. Lo que los separa es el Dios que escogieron, porque se te inculcó la creencia en este ser, y naciste donde es venerado. Pero eso también le pasó a este amigo, claro, con su Dios respectivo. Entonces lo único que los separa es tu decisión de creer. De hecho, muchos tienen esa necesidad de creer, pero si vas a creer, hazlo porque nazca en ti, no porque te lo impongan, ni porque te lo exijan, o por buscar una salvación de la cual no hay pruebas, o porque te amenacen con un infierno, que de paso tampoco da pruebas. Entonces podemos concluir que no hay una religión verdadera, solo hay una religión para cada parte del mundo y esta siempre se presentará como la verdadera, ya que ninguna da más evidencias que la otra. Pero muchas veces condenará a las otras. Las pruebas de que existe Dios. Muchos de los que están en religiones aseguran tener pruebas de que su deidad existe. El humano cree y busca pruebas de lo que quiera creer, evidencias personales, que de alguna forma le den engañosamente una seguridad de que ese algo existe. Pero para los demás, estas pruebas, en la gran mayoría de los que investigan y conocen de la materia, son fácilmente explicadas por factores científicos, psicológicos y hasta tecnológicos. El punto está en que esas pruebas que ustedes afirman sean reales. Me parece muy egoísta que los creyentes vengan a decir, por ejemplo, que Dios les probó que existe, porque gracias a él pasaron un examen, o gracias a él ganaste un concurso o un premio, o gracias a Dios te ocurrió X cosa positiva. Porque si lo veo así, me sonaría que tu Dios es egoísta y prefiere a unos hijos más que a otros, ya que no solo sería tu Dios, sería el mío y el de todas las personas del mundo. Podríamos decir, por ejemplo, que Dios te ayudó en esas cosas tan triviales, pero ¿por qué no ayuda a la gente que en estos momentos está secuestrada? ¿Por qué no ayuda a esa niña o mujer que está sufriendo un abuso sexual en este momento? ¿O por qué no ayuda a ese hombre que es padre de familia, trabajador y está a punto de ser asesinado? ¿O a esos niños que están en la calle pasando hambre y frío? Porque si tiene el poder de hacer que la gente gane cosas y pase exámenes, debería ser capaz, si es todopoderoso, de evitar estos hechos que son terribles. Pero esperen, no me vayan a decir que espero que Dios resuelva los problemas del mundo, ya que primero ese Dios del que tú me hablaras, para mí no existe. Y es imposible para mí que solucione las cosas, siendo solo una creación imaginaria en tu mente, que has hecho a tu conveniencia, tomando solo lo que te interesa. Además que somos los habitantes de este mundo, y de paso el ser más inteligente, pero no lo demostramos. Las cosas están mal, y es por nuestra misma culpa, nuestra mala administración, ignorancia, desconsideración, abusos, discriminación y avaricia. Pero como los creyentes afirman que a ellos sí los ha ayudado ese Dios, sería lógico que se ocupara de cosas más graves que exámenes y concursos o golpes de suerte. No digo que tú no seas importante, pero hay gente que necesita a un Dios que, en vez de dedicarse a ayudar a la gente con trivialidades, ayude a los que en verdad la pasan mal.